Media Network. Luego del anuncio del presidente de la República de la liberalización del uso de mascarillas y de la tarjeta de vacunación, los dominicanos se han sentido contentos, pero cuidado, cuidado, no deje que la alegría lo traicione y sígase cuidando porque el COVID no se ha ido. Ni el presidente dominicano ni ninguno en el mundo tiene la capacidad de suspender la pandemia vía decreto. Es cierto que los niveles de contagio eh, y de mortalidad han, se han reducido fuertemente y que con la variable omicron la, el padecimiento ha sido más leve que con otras variables precedentes sin embargo en este fin de semana sea con medido si usted va para un teteo llévese su mascarilla si va para un sitio cerrado también lleve su mascarilla y evite ese problema porque hay muchas instituciones privadas que le están exigiendo tanto a sus trabajadores como a las personas que visitan, que usen la mascarilla. Ahora se trata de cuidarnos. En la medida en que nos sigamos cuidando y que seamos conscientes de esa libertad que tenemos y no hagamos un mal uso de ella, la pandemia se irá reduciendo y pronto será parte de la historia a nivel global. Siga usando mascarilla, vaya a vacunarse, que los centros de vacunación lo están esperando. Póngase esa tercera dosis y siga usted tranquilo y verá que siendo responsable. Va a disfrutar de la vida junto a sus seres queridos, que es lo más importante al final del día. Post Media Network.